Feministas siendo feministas. ¿Qué nueva locura creen que se les ocurrió a estas minas? ¿Qué creen? Hace no mucho vimos que inventaron algo así como la Vulva Spaceship, que era una nave espacial en forma de vulva. Luego incluso también vimos que a las feministas se le ocurrió una locura como una especie de robot feminista. Bueno, de los creadores de todas estas locuras, ahora llega la nueva app feminista. Sí, las feministas crearon su propia aplicación para Google Play y Apple Store. Y es vergonzosa, o sea, da vergüenza, literalmente da pena ajena. Es increíble, pero cierto. Es increíble, pero cierto. Miren, 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 miren muy bien. Agárrense, que esto da vergüenza. La app Enrédate sin Machismo ayuda a identificar comportamientos machistas, dicen. Esto fue creado en Tenerife, España. Ojo, Tenerife, Tenerife. Y según esta aplicación, te ayuda a identificar si tienes actitudes machistas. Es un cuestionario interactivo que ve si tú tienes o no este tipo de comportamientos terribles. Porque según las feministas, esto es algo terrible, sumamente importante, horrible, espantoso. Dicen, entre las preguntas hay algunas como, ¿por amor serías capaz de...? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? ¿Qué serías? Algunos serían capaces de mover montañas, recorrer mares. Ah, ya ni me sé la canción. Por irte a encontrar. Algo así es. O tu chica te dice que mañana has decidido salir sola con las amigas de siempre. ¿Qué te parece eso? Sí, ¿qué te parece si tu chica te dice que ha decidido salir sola sin ti? Con sus amigas. ¿Te parece terrible? ¿Horrible? ¿O te da igual? Todo depende, evidentemente. Yo se los digo, ojo, aquí una cosa. Si alguno de ustedes tiene novia o algún día llega a tener una pareja y su mujer o su chica, o incluso si son mujeres y su chico llega a salir con sus amigos o amigas, ustedes quédense tranquilos. Yo puedo llegar a entender el hecho de que tengan celos o les dé preocupación, pero ustedes deben quedarse tranquilos. Si la otra persona la riega y les pone el cuerno o les es infiel, problema de esa persona. Ella es quien se lo pierde, porque el premio eres tú. Que te quede claro, el premio de la relación eres tú. Quien falló no fuiste tú. Quien se equivocó no fuiste tú. Entonces no estés preocupado si eso llega a pasar. El punto es que esta aplicación es total y completamente, por lógica, parcializada. Es una aplicación que quiere dejar entrever que el hombre es malvado, que el hombre es perverso por naturaleza y que nosotros le hacemos daño a las mujeres. Tienen una página web, es esta. Enrédate sin Machismo, del Cabildo de Tenerife. ¿Qué creen que es lo que esto significa? Que es una aplicación pública, hecha con fondo gubernamental. El gobierno de Tenerife pagó un dinero, una cantidad que ahorita vamos a ver cuál es, por crear una app sobre estas boludeces, estas tonterías. Miren, aquí hablan de la pirámide de la violencia. ¿Quién sabe qué ridiculez es esta que se inventaron? Las feministas siempre se inventan cosas. Incluso ellas hablan de que nosotros los hombres tenemos un pacto patriarcal y no sé cuánta ridiculez. Dicen, ¿qué hacer para enredarme sin machismo? Piensa en ti y en tu pareja como iguales. Intercambia los papeles y comprueba si te sigue pareciendo igual de bien o de mal. Actúa para darte cuenta de que tú eres mejor de lo que te imponen los roles y estereotipos sexistas. Resuelve tus problemas comunicándote y respetando. No está bien con chico
que un chico, ojo con eso, que un chico, y ahí ya vemos que hay una parcialidad, porque esto no está bien que nadie, ojo, nadie, ni chico, ni chica, ni chique, pero aquí te ponen un chico, miren, un chico, aquí está, un chico, resuelva los problemas imponiéndose, insultando, gritando, obligando y en ocasiones agrediendo físicamente a su pareja. Uf. Ay, Madre Santa de Dios. Y puedes descargar la app, ¿eh? La app está para Android y iPhone. Vamos a ver, aquí está en Google Play. ¿Cómo la ven? Para mayores de 13 años. Obviamente, como yo soy nice. No, como yo soy nice, aquí somos... somos capitalistas. No tenemos dispositivos Android. Porque capitalistas, machos patriarcales, opresores, privilegiados. Nada contra Android, nada contra Android. Al contrario, se les quiere. Es broma. Pero aquí somos como los comunistas con iPhone. Pero bueno, dice: ¿tienes una relación sana? Comprueba cómo actúas en tu relación de pareja y descubre si eres una persona con la que merece la pena tener una relación. Vemos aquí que dice: miren, puedes seleccionar si eres chico o chica. ¿Y si soy no binario? ¿Y si soy un dos espíritus? ¿Qué pasa si yo me autopercibo como dos espíritus? ¿Dónde está mi género? ¿Estás suponiendo que yo soy hombre o mujer? ¿Y si yo me autopercibo como perro? Que hay transespecies, hay hombres que se autoperciben como perros. ¿Por qué nadie está pensando en esa gente? Aquí debería haber una X. Si tú te autopercibes como género X, pero ya vimos lo que sucedió en Argentina. Los del género X salen a decirte: no somos una X. Esta gente está loquísima. Miren, ¿y tu vida en tus relaciones o en tu vida cotidiana? A ver, yo no me voy a poner a ver esta aplicación, la verdad. O sea, lamentable yo si me pongo a ver esto. Para comenzar, no la puedo descargar. No porque sea de Android. No porque sea de Android. Hay una versión para iOS, ojo, yo podría. Pero solamente está para España, ¿vale? Es por eso. Entonces, si yo quisiera, no me deja, en verdad. Se los juro. Solamente es para gente de España. Esto es pagado con dinero público y hay comentarios. Esta aplicación estaba bien valorada hasta que otros creadores de contenido, otros creadores que seguramente conocen, hablaron de ella. Incluso, por ejemplo, aquí decían, imagínense, dicen, es de Tenerife, Vicky se volvería loca, o sea, una alienada. Saludos, una alienada. Pues sí, pues por increíble que parezca, una alienada hizo un video al respecto de esto. Y ella mostró un montón de capturas, se los recomiendo muchísimo, búsquenlo. App feminista o algo así se llama su video. Cuando acaben de ver este video, les recomiendo que vayan a ver su video en Alienada Café. Muy bueno, ya te muestra paso a paso cómo es que esta aplicación es una locura absoluta. Literalmente te muestra resultados diferentes si eres hombre o si eres mujer. O sea, no es lo mismo. Está sumamente sesgada y parcializada. Pero bueno, una vez que esta aplicación fue conocida por personas de nuestro grupo, pues obviamente llegaron las reseñas a Google Play, ¿no? Tiene 143 estrellas y una calificación de 1,4. Dicen aquí: nunca he comentado nada en lo absoluto, pero merece la pena. No sé cómo tendrán programada por detrás la app, pero las preguntas, No sé si mantenéis relaciones de tipo... no sé si ustedes hacen el delicioso, les dice. Con vuestro... oigan, miren esto. Con vuestro padrastro borracho. Es que estas mujeres literalmente son personas que odian el mundo y odian la vida. O sea, las feministas. O sea, odian a los hombres. Que la clase de hombres y de relaciones que muchas feministas han tenido es realmente lamentable.
realmente triste. Que yo no soy... Yo me quedo pensando, ¿con qué clase de hombres habrán salido estas mujeres? Con hombres realmente borrachos que les daban unas chanclizas, me imagino, porque el nivel de fijación que tienen sobre los hombres es de otro universo, de otra galaxia. Son pésimas para escoger pareja. Y aquí dicen: un simple test. Miren, miren esto, miren esto. Esta persona comenta: un simple test de la que podías encontrar en una revista juvenil, Super Pop. Miren, miren esto. Costó más de 140 mil euros crear esa aplicación. 140 mil euros. Por si alguno tiene la duda, ¿cuánto es 140 mil euros? Vamos a ver. A pesos mexicanos, ¿vale? Primero. $3 millones costó desarrollar esa aplicación. $3 millones, una aplicación feminista inútil. Vamos a ver, peso uruguayo. $6 millones. Quetzales, aquí hasta para los guatemaltecos. 1 millón de quetzales. Peso colombiano. La moneda colombiana no vale nada prácticamente. $500 millones. Peso argentino. $16 millones. Obviamente yo no sé cómo está el tipo de cambio, porque consideren que Argentina tiene el dólar normal y el dólar blue. Peso, no sé. Imagínense qué país me falte. Pues algún país que me falte, boliviano, no, no veo aquí el boliviano. Imagínense lo extremadamente cara que es esta. El chileno ya lo mencioné. O no lo mencioné, a ver, rápido. 126 millones de pesos chilenos. $126 millones costó desarrollar esta aplicación. Valoren la gente de esos países. ¿Qué tanto sentido y qué tan cara es el desarrollo de una app que se ve así? Miren muy bien el diseño, Miren muy bien el diseño de esta aplicación. Quiero que lo miren. ¿Les parece esta una aplicación que cuesta 140 mil euros? Iba a decir 3 millones de pesos mexicanos. ¿Les parece este el diseño de una aplicación con ese precio? Yo soy programador y yo hice un proyecto terminal. Yo tengo incluso, es que buscarla. Joder, podría llegar a buscarla, pero... Bueno, la aplicación que yo hice como proyecto terminal es 1000 veces mejor que esta porquería. ¿Y saben cuánto le cobré a la escuela? Cero. Por lógica, ¿cómo le iba a cobrar si era mi tesis esa cosa para graduarme? Y era mejor que esta cochinada. O sea, yo tendría mis dudas en realidad de si aquí no hubo algo raro, ¿eh? Estos son los desarrolladores. A ver, los desarrolladores son personas que les encargaron un trabajo y ellos simplemente lo completaron. Entonces, con los desarrolladores no nos metamos, ¿vale? No sabemos quiénes son, pero no nos metamos con ellos. El desarrollo web es algo tremendo. Pero bueno, aquí tienen la aplicación para iOS. Apple aceptó esto, ¿eh? Y miren, aquí hay algunos comentarios. Dicen: robo de dinero público. Aplicación creada para robar dinero público. Licitación con precio totalmente desorbitado. Estoy de acuerdo. Yo no creo que se lo hayan robado los desarrolladores. Yo creo que se lo robaron los políticos, el Ministerio de Igualdad y todo ese tipo de cosas que hay allá en España. Porque este precio está inflado. Eso no vale esta app. Y fuera de mercado, de una aplicación pagada con dinero de nuestros impuestos. Yo, hombre español, con el dinero de mis impuestos se paga una aplicación donde se me criminaliza a mí
por el simple hecho de ser un hombre. 140 mil euros. Esto es un robo. Españoles, jóvenes españoles, les están robando. La clase política española les está robando. Esto es un robo a mano armada. Cuidado. Esto es para salir a las calles y, como dicen las feministas, romperlo todo. Esto es un robo. Es un robo descarado. Y luego vienen y lloran que los youtubers en Andorra. No, 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 no. Esto es un robo. En verdad. Dicen, Femi, espacio. Miren el comentario aquí. No lo voy a decir yo. Cada uno se busca su futuro con su esfuerzo y dedicación. No porque me faciliten un sitio. Bla, bla, bla. Bueno, y dicen aquí. 140 mil euros por esto. Una app que se hace en una tarde y cuyo diseño está hecho con botones y fondos de stock. Enhorabuena a la desarrolladora por la mordida. Espero veros en las noticias. Yo tengo compañeros compañeros de la universidad que se siguen dedicando a esto, al desarrollo web. Y si quieren, incluso puedo llegar a traer a uno de ellos, y hablar sobre esta aplicación. Déjenme ver si le escribo a algún amigo que venga y hablemos sobre cuánto cree o cuánto considera él que cuesta desarrollar esa aplicación. ¿Cuánto cobra él por desarrollar ese tipo de proyectos? ¿Vale? Sería muy interesante para ver de qué tamaño es el robo que cometieron. Que yo sepa, esto debería costar aproximadamente unos máximo entre 60 mil y 100 mil pesos mexicanos. Ahorita les digo cuánto es. A ver. Ahorita les digo cuánto es. A euros. Esto es más o menos lo que yo creo que debería costar desarrollar esta app. 2,793 euros. ¿Vale? Máximo, ojo, debería costar esto. 4,700 euros, vamos a ponerle. Máximo 5,000 euros por desarrollar una aplicación que se la cobraron a los españoles a 140,000. No vale más de 5,000 euros esta app. No vale más de 5,000 euros, repito. Máximo, y estoy inflando ya de por sí un poco el precio. Yo no creo que llegue a ese costo. Pero vale, 5,000 euros es el costo que yo más o menos creo que debería valer. Y a esta gente se la vendieron a 140,000. El robo que se está cometiendo en España con esta porquería es impresionante. Impresionante. Y esto se hace para criminalizar a un sector de la población. Recuerden eso. Miren, ¿por qué trabajar con jóvenes por unas relaciones libres de machismo? Porque sabemos que el machismo es predictor de la violencia, de la biogen. Y ustedes, profesionales, están detectando con alarma que en estas edades se siguen reproduciendo estereotipos y comportamientos machistas en sus relaciones, que en ocasiones desembocan en agresiones sexistas. Lo gracioso de todo este tipo de aplicaciones y de desarrollo que se está llevando a cabo en estos países como España es que nunca han servido, nunca han funcionado. Llevamos 20 años de feminismo institucionalizado en España. 20 años y cada año que pasa, más mujeres pierden la vida. No han logrado resultados. 20 años y cada vez que fracasa el feminismo en España, más plata se le inyecta al Ministerio de Igualdad. Viven de su propio fracaso. Esto no puede seguir permitiéndose, en verdad. Y las feministas, otra excusa para robar y otro invento y otra app inútil y fracasada con una estrella de valoración. Una estrella, ¿eh?
Y ojo, los comentarios no los pueden borrar, ¿eh? Aunque ellos quieran borrarlos, no se puede. Yo lo sé, porque digamos que por ahí tengo una página en Google que no tiene que ver con mi nombre ni nada. Y yo sé que las valoraciones no se pueden quitar. Las valoraciones ahí se quedan. A menos, creo que tú debes hablar y comunicarte directamente con Google para decir, oye, aquí me están atacándome de forma y de manera organizada. Está llegando un grupo de personas a atacarme para dejar reseñas falsas. Creo que eso sí se podría hacer. Pero vale, o sea, qué triste en realidad. O sea, qué triste. Feministas siendo feministas y robando como siempre. Eso es el feminismo. No un movimiento, no una ideología que se preocupa por salvar la vida de las mujeres. No. Se preocupan por robar, por ganar poder político. Eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Espero que lo hayas disfrutado. Vimos más de estas feministas, ¿eh? Que siempre hacen ese tipo de cosas. Ya ni siquiera me sorprende. Es que es triste, pero cierto. Ya no me sorprende. El nivel de locura de estas tipas es demencial. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima.